amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a compartir esta hora de contenido preparado con cariño para todos ustedes. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. Un poco ya con los efectos del huracán Irma, porque como gracias a Dios no nos dio tan intenso como se esperaba, pero ya los efectos en la salud empiezan a manifestarse. Comienzan gripe. Sí, sí. Tú sabes que se espera siempre luego del paso de cualquier fenómeno natural, pues que empiezan a ocurrir una serie de virus y, sí, y hasta bacterias. O sea, hay preocupación siempre en las autoridades de que pueda pasar algo similar. Así es, la gente comienza a manifestar dolores de cabeza, problemas respiratorios. Sí. Y eso que en esta gran urbe que es Santo Domingo no nos afectó prácticamente el huracán, pero sí en la región norte del país, Nagua, sí, Montecristi, Samaná. En la zona norte, esa zona. La verdad que fue fuerte. Sí, fue fuerte. Hubo inundaciones, tú sabes, las advertencias que se hacen luego de las inundaciones, uh-huh, sobre todo por enfermedades como la leptospirosis, uh-huh, donde las personas... Que está bastante alta, dicho sea de paso, la mortalidad en la este mortalidad año. Es muy... Sigue alta. Recuerda sigue que alta. El año pasado hubo, sobre todo en esa zona norte que tú mencionabas, Puerto Plata, Santiago, uh-huh, hubo una epidemia de leptospirosis, fruto de inundaciones, de aguaceros que ocurrieron en la zona, y parece que la situación volvió a retomar fuerza, y eso es lo que se espera, que puedan surgir virus y otros tipos de enfermedades que afecten a toda esa población, sobre todo a los que estuvieron expuestos. Los últimos boletines de la Dirección Nacional de Epidemiología registra más de 40 defunciones, o sea, sí, 20 sí, hubo sí, el año pasado para la época, uh-huh, y ya la hemos doblado, entonces preocupante en este momento, pero si te parece, de esa parte hablaremos con nuestro especialista invitado del día de hoy. Sí, sí. Yo sí quería comentáramos, Dori, con nuestros amigos televidentes, un tema que nos preocupa como ciudadanos sobre todo, que es el uso abusivo de este instrumento que es la juca, de esta pipa. La pipa de agua. La pipa de agua que se ha puesto de moda entre jóvenes dominicanos. Otras veces periódicos como donde tú trabajas han hecho series sobre eso, pero vuelve y se pone a raíz de boga, a raíz de una investigación que hizo una doctora, la doctora Wendy, del hospital Ney Arias Lora. Uh-huh. Entonces, uno como que... Llegamos a tanta gente, es bueno sobre todo que los jóvenes se empoderen de esto y sepan que esa diversión los daña. Sí, el daño, sobre todo se enfocan esos estudios y los estudios que han hecho otros médicos en el daño a la salud, sobre todo a la salud cardiovascular de los jóvenes, respiratoria. Y los riñones. Y, exactamente, que le afecta grandemente, o sea que los jóvenes sobre todo, que son los que más lo usan, es más propenso entre jóvenes entre 18 y 24 años, tienen que tener cuidado y además las autoridades hacer cumplir las leyes. Te los digo porque hay una resolución del Ministerio de Salud Pública. ¿De este mismo año? De este mismo año, me parece que fue en marzo que se emitió. En abril de este año, donde se establece que se prohíbe usarla en lugares cerrados, y eso es lo que más se hace, porque en las discotecas incluso hay combos, como le dicen ellos, donde te alquilan la juca junto con otro tipo de bebidas, y tú sabes que aparte de la juca hay combinaciones, como se le llamó allá en una serie que hicimos, el cóctel de la muerte, que también junto al fumar la juca, junto con otras bebidas energizantes, estimulantes sexuales, se convierten en verdaderas bombas de tiempo contra los jóvenes. Comenzando por la parte más sencilla, que es la higiene. Es decir, es una pipa que fuma mucha gente a la vez. Sí, y ahí hay un problema hasta de higiene. De claro, la, claro. ¿Cómo se llama? Del pH, de la saliva, sí, de la boca, sí, de cada quien. O sea, sí, ya sí, hay un problema de higiene comenzando con eso. Así, ¿verdad? Es. Pero así después es. Están esos temas de la salud, que es afectar. Me decían a mí, por ejemplo, en un entrevistado reciente de jóvenes que ya están hasta en proceso de diálisis. De diálisis, porque sufren problemas en sus riñones. Problemas en sus riñones. Entonces, yo sé que la etapa de la juventud, todos fuimos jóvenes. En mi etapa, en mi época, no habían esas cosas, pero no, siempre ha habido riesgos y peligros. Así es. De manera que a nuestros jóvenes a coger la vida un poco más despacio. Exactamente, esa es la exhortación a los jóvenes. La verdad es que piensen al momento de tomar decisiones, porque no es que no vivan la vida, no, tienen que vivirla, porque después
después quieren vivirla a los 50 y a los 60, hacer lo que no hicieron a los 18, porque hay etapas que hay que ir quemando en la vida, pero sí pensar en las cosas que hacen daño, no hay que exponerse a ese tipo de situaciones. Y además, muchachos y muchachas, hay tanta manera sana de divertirse, hay tantas formas bonitas y sanas de divertirse, ¿por qué si se ha demostrado ya que es dañino? ¿Por qué persistir en una práctica de ese tiempo? Sabemos que cuando se es joven uno como que no escucha mucho. Y no se piensa en los peligros. La verdad es que los peligros se ven muy lejos cuando a medida que mientras más joven menos se piensa en el peligro. Pero yo pienso que los muchachos de ahora tienen mucha información, o sea, tienen mucha manera de informarse y orientarse, que no podemos decir que por desconocimiento que no hacen las cosas. Así es, pues sí, te parece, Dori. Sí. Nos vamos a nuestros mensajes de la tarde, los mensajes comerciales, y venimos con nuestro invitado. Volvemos en un momentito. Gracias por continuar en 2x3 en TV, y tenemos con nosotros un invitado de esos de lujo que siempre tenemos en nuestro programa. Es el doctor José Schaurer, epidemiólogo. Por muchos años el doctor dirigió el servicio de epidemiología del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Doctor, un gran placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Dori. Muchas gracias, Altagracia. Sí, la verdad que contenta de poder, sobre todo porque es una autoridad para que tratemos estos temas que vienen post huracán y que preocupan mucho después del huracán, que la gente cree que no afectó a la capital y no hubo huracán en el país, pero sí afectó la parte norte. Doctor, ¿qué es lo que vamos a esperar en los siguientes días en las zonas o en estos días ya en las zonas afectadas por el huracán Irma? Sí, reiterándole las gracias, el placer es mío estar con ustedes, dos lindas damas. Gracias. Estaba evaluando la situación del ciclón huracán. Poderoso Irma, huracán Irma. Poderoso huracán Irma. Terrible, terrible, un grado 5. Pero me enfoqué fundamentalmente, comenzando desde un principio, las decisiones que tomó el señor presidente. El señor presidente se hizo dueño, en cierto sentido, de la situación. ¿Por qué? Porque emite una declaratoria presidencial invitando, y yo diría no tanto invitando, sino obligando a la evacuación para que utilicen los refugios que construye el gobierno. Viendo esa situación, creo que estamos, o el país está, o sigue en una fase de educación en cuanto a lo que respecta el uso adecuado de un refugio saliendo de las áreas vulnerable. Y hizo un paréntesis, fuimos de los países que no tuvimos ninguna sola pérdida de vida hasta el momento. Sí, decía que era muy importante la decisión del señor presidente, porque él solicitó, pidió y dijo en conjunto, debemos evitar que no haya ni una sola muerte humana. Y así fue, así fue. Los organismos que conforman el COE, la Defensa Civil, el Ministerio de la Fuerza Armada, la Policía Nacional, los ayuntamientos, en conjunto todos los que son los organismos, hicieron un trabajo mancomunado, bien estrecho. Decía sobre los refugios que estamos avanzando sobre la cultura de las evacuaciones. Estaba mirando la televisión y le decía a una persona, oye, pero mira, haz el estado comparativo de lo que es la antigua Barquita y lo que es la nueva Barquita. Con relación a un reportaje que se hizo del Domingo Sabio, La Ciénaga, Los Guandules, Guachupita, etcétera, etcétera, así por el estilo. Había una comparación enorme del cielo a la tierra en cuanto a crecimiento se refiere y a calidad. Los habitantes de la Barquita exhibían una tranquilidad, una serenidad, estaban jugando. Mientras los habitantes de la Ciénaga y las zonas que lo conforman exhibían ansiedad, intranquilidad, grado de depresión, insomnio, mucho problema propio de la situación
dónde están habitando, porque recuerden que ellos viven en un estado de hacinamiento permanente. Y en vulnerabilidad de ahí en la zona de río. Otra cosa también que decía, y lo reitero, el presidente tomó una decisión de buscar la forma de hacer una reducción significativa de la vulnerabilidad de los espacios. ¿Y qué conlleva el resultado al final? Un crecimiento en el desarrollo de las actividades que se hicieron con cero mortalidad. Es un reflejo absoluto, cero mortalidad. Es un logro absoluto de cero mortalidad. No es un componente tan fácil de adquirir la reducción de la mortalidad o la eliminación de la mortalidad. Si no hay un componente del conglomerado en total, unificado, mancomunado, que trabajan con una sola dirección. Cuando tú tienes programas que se diversifican, tú para allá y yo para acá, los resultados generalmente no son bien esperados. Sin embargo, doctor, nueva vez la presencia de un huracán en la República Dominicana le levanta la falda al país. Y uno pudo ver a través de la, al que se le ha olvidado la pobreza del país, a través de las pantallas, la televisión, que hizo un trabajo formidable, la verdad. Muy buena cobertura del huracán. Sí, sí. Como, por ejemplo, en zonas como Nagua, la pobreza es increíble, un nivel de pobreza enorme en la gente. Entonces, el huracán encuentra esas zonas de pobreza y entonces de eso se nutre el huracán para llevarse todo, aunque no hubiese muerte. El huracán le levantó la falda al país de nuevo. Sí, te entiendo, Altagracia. Pero recuérdate que la eliminación de la vulnerabilidad en un estado no es tarea fácil, no es tan fácil alcanzarlo en corto tiempo, pues un proyecto de largo plazo. La vulnerabilidad de la zona de Nagua, que fueron de las más golpeadas, tiene un componente epidemiológico y es que tiene una fase de sustitución de espacio. Muchos habitantes de esa zona tienen el proyecto mudarse hacia la ciudad, pero tienen familiares que vienen y sustituyen ese espacio y se quedan ahí. Eso está demostrado con estudios. Cuando hicieron el levantamiento epidemiológico del perfil de la gente que vivía ahí, había personas que tenían 3 y 4 días, que habían llegado, porque eso es lo que conforma el cinturón de la miseria. Claro. No va a desaparecer el cinturón de la miseria alrededor de las ciudades. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, vuelvo y le digo a ustedes, ¿cuáles son las áreas más vulnerables? La de Río Sama. ¿Qué implica, Chobre, en materia de salud, de vulnerabilidad en salud, esos cordones de miseria que tú citas? Todos están sujetos a las diferentes enfermedades infectocontagiosas por el mismo hacinamiento. Exacto. Que eso es propio. ¿De cuáles hablamos? Sí, de hecho, ahí es que se registra en general. Mayormente. Ahí es que se registra, pero esas informaciones, ese registro, se adquiere de una sola forma, haciendo los levantamientos epidemiológicos. Y el epidemiólogo es responsable de tener al día todos los datos, los indicadores, y esa es la forma de cómo el ministerio toma la decisión de la política pública, en coordinación con la presentación. ¿Qué es lo que registra un epidemiólogo? Cuando va, por ejemplo, a la Ciénaga, que tú citabas, por ejemplo, en esa población, ¿qué es lo que busca? ¿Qué registra ese epidemiólogo? El epidemiólogo tiene que hacer un levantamiento de todas cuantas enfermedades puedan aparecer, con hacinamiento y sin hacinamiento. Pues tiene que hacer un enfoque bilateral de los dos lados. El levantamiento incluye detección temprana de enfermedades. Mira, ahí se presentan problemas de hepatitis, problemas de dermatitis, problemas renales, problemas respiratorios, problemas gastrointestinales. De las infecciones y de las enfermedades crónicas. Perfecto, perfecto. Porque recuerda que ahí llegan pacientes que ya son portadores de una patología anticipada, como de una patología de base, como tiene que ser la hipertensión, la diabetes, etcétera, trastornos renales. Entonces, todas esas enfermedades, el epidemiólogo tiene que hacer levantamiento y preparar y rendir un informe a la instancia superior del momento, que eso viene siendo la regional, que le corresponde. Entonces, la regional, porque esto es una cadena de mando, la regional, con esos informes, se reúne con la instancia superior a él y se le presenta al ministerio para tomar las decisiones del lugar. El ministerio no toma decisiones sin una orientación. ¿Cuál es la orientación? Los datos que presenta el levantamiento epidemiológico. ¿De cuáles son las enfermedades que están predominando en los albergues, fundamentalmente?
Pero el tema de la pobreza, ¿impacta cualquier informe epidemiológico en sí? O sea, los problemas epidemiológicos, las epidemias en sí, ¿encuentran un caldo de cultivo en la pobreza? Oh, doctor, pero claro que sí, hasta gracias. Las epidemias, ¿cuál es el nutriente de las epidemias? El hacinamiento. Hacinamiento. Entonces, muchos dicen que no tiene mucha validez el problema de la cultura. Sí tiene validez. La cultura tiene mucha validez porque es la especie donde tú llegas con la formación, con una formación de cómo protegerte, cómo yo tengo que conducirme frente a una situación. ¿La educación, doctor, incluye? La educación, fundamentalmente la educación. Por eso que en los sectores, el área de salud, conjuntamente con el epidemiólogo del área, tiene que hacer los levantamientos. Y tiene que hacer talleres de educación para la salud en los habitantes, conjuntamente con acompañamiento de los clubes deportivos, de los clubes de madre, de las áreas epidemiológicas. ¿Esos levantamientos, doctor, se hacen por grupos de edades? ¿Cómo dividen ustedes la población en una comunidad? Eso, por los grupos etarios. Tú puedes tener un hacinamiento recién nacido. Ahí yo vi en la televisión que presentaron un bebé, tenía un mes y tal vez un hacinamiento, en un albergue. En un albergue. ¿Tú me entiendes? Sí. Uh-huh. Ahí están todos, todas las edades están ahí, hasta los 80 años. ¿Ustedes lo dividen por grupos de edad evaluar esa población? Porque hay patologías que son propias de las edades. De las edades. Fundamentalmente las de vías respiratorias y las de vías gastrointestinales son propias fundamentalmente por debajo de los 5 años. Yo retomo, doctor, la pregunta inicial de Tati. Ya pasó el huracán, ya dejó inundaciones, dejó lluvia. ¿Qué esperamos? ¿A qué se debe esperar en el país ahora y cuáles son las acciones que se emprenden? Mira, en ese pasada sentido? La tormenta, el ciclón, como se le quiera llamar, entonces viene la fase más seria del problema, que es la evaluación. Pero una evaluación detenida, de hacer ese levantamiento con todas las informaciones del lugar. Porque recuerda que para tú llegar a esa parte, tú tienes que ir días tras días, el diario vivir, haciendo las investigaciones en los albergues. Para tú, cuando llega la fase de la evaluación, tener los datos del lugar y hacer la preparatoria del informe, que eso irá a la instancia del lugar. Uh-huh. Pero si tú no monitoreas diario, eso hay que monitorear diario, los febriles, ver si hay cuántas diarreas se presentaron, cuántos problemas respiratorios hay, cuántos dolores de cabeza hay, y así por el estilo, cuánta erupción de la piel hay. Uh-huh. Tú tienes que ir registrando a diario, pues eso es un instrumento, lo que la gente le llama formulario, que te va recogiendo todas esas informaciones. Uh-huh. Y al final, tú solamente tienes que hacer la sumatoria. Entonces, diarrea, erupciones en la piel. Sí, esos son las más frecuentes. Dolores de cabeza. No es respiratorio. Problemas respiratorios. Fundamentalmente en los hacinamientos. ¿Fiebre? ¿Febriles? Sí, claro. Uh-huh. Claro. Fundamentalmente en los albergues, esas son las principales cuatro patologías, las gastrointestinales, las respiratorias, de la piel y las cefaleas. ¿Y cómo se trabaja, por ejemplo, en esas poblaciones, los adultos que ya tienen una enfermedad de base, que tienen una cardiopatía, que tienen un problema renal, gente que llegó a un albergue de eso, pero está en diálisis? ¿Cómo se trabaja eso desde el punto de vista epidemiológico? Sí, recuérdate que en el área local, como dice la Vigilancia Epidemiológica Sanitaria, en el área local, siempre hay un equipo médico, y ese equipo médico es el que hace las intervenciones del lugar, en los lugares específicos, en estos casos que nos compete, el albergue. Los albergues, correcto. Ahí tú tienes dermatólogo, tú tienes cardiólogo. ¿Van diario, doctor, esos médicos? Depende de la información, cuando tú haces el levantamiento. Okay. El levantamiento, por eso te decía la gran importancia del formulario, o sea, el instrumento de recoger diario las patologías que se presentan. ¿Quién va a eso, a recoger eso? ¿Un epidemiólogo? Sí, claro que sí. Okay. Claro, acompañado con un equipo de salud. Perfecto. Y el epidemiólogo es que hace el resumen y la preparatoria para rendir el informe. Entonces, cuando el epidemiólogo hace el levantamiento en el albergue, dice, bueno, tengo 25 pacientes hipertensos. ¿Qué hace la región local del área de salud? Preparar un equipo de cardiólogos, porque son pacientes que están hospitalizados o en su defecto, si sus condiciones le impide movilizarse, entonces son trasladados en un sistema de 911, 911, al hospital más cercano. Que el hospital, quiero aclarar, tiene que tener camas disponibles para los pacientes que ameriten traslado, que están en los albergues. Es una disposición del ministerio. Y es una disposición del Servicio Nacional de Salud, que es servicio. O sea, que debe haber una coordinación bien estrecha. Hay una coordinación estrecha, total y absoluta. Por eso las acciones divididas
no trae muy buenos resultados. Bueno, nos vamos a lo inicial que tú decías, esas acciones conjuntas de las instituciones. Correcto, correcto. Y de hecho hay que decir que en la República Dominicana para este huracán y los últimos hubo coordinación. Por ejemplo, nosotros recorrimos en nuestra calidad de periodistas del área en los hospitales y allí no, primero no había ni una sola, el dominicano no va a consulta desde que aparece algo, no, ni una consulta, habían sido suspendidas por supuesto, tampoco había, las emergencias estaban desiertas y había cama suficiente, por lo menos en la mayor parte de los hospitales, algunos de los que están generalmente llenos estaban repletos, como siempre, pero se tomaron esas previsiones y había cama, disponibilidad de cama en muchos hospitales. Sí, había disponibilidad de cama porque una estrategia que utiliza el ministerio es de los pacientes que califican para una de alta a destiempo, se da la de alta y se dispone esa cama para un paciente que está en un albergue, porque el ministerio tiene que garantizarle a un paciente que está en un hacinamiento que hay que referirlo de urgencia, tener un espacio disponible. Claro. Exacto. Porque de nada vale. Sí, Altagracia, tú tienes razón. Desde que se anuncia un evento atmosférico, un fenómeno, todas las consultas bajan. No hay que suspenderle, ya se suspenden. Bajan. Las personas dejan de ir a los hospitales. Dejan de ir. Bueno, pero nada más. Yo interpreto, Dori, discúlpeme, yo interpreto que es una razón válida y personal porque tienen que guarecerse. Claro, exactamente. Y prepararse para lo mejor, para lo peor. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Continuamos esta conversación con el doctor José Schauer, quien es epidemiólogo por muchos años, como decía mi colega Doris, coordinó este servicio en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Doctor, una de las preocupaciones, y lo decíamos nosotras en la introducción del programa, es la leptospirosis propia. Ha estado alta en el país durante todo el año, la mortalidad, el número de casos, pero sobre todo la mortalidad, letalidad. ¿Cuáles son las medidas preventivas en esta zona donde hubo desastre, donde hubo afectación grande del huracán Irma para evitar la leptospirosis como patología y evitar la letalidad? Mira, la leptospirosis, como tú lo entiendes, es una patología que se detecta de carácter hídrica por el agua. Por el agua. La leptospirosis no es una enfermedad de contacto por la piel. Recordémosle a la gente qué es la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad bacteriana producida por la leptospira. Es una enfermedad muy característica y con carácter mortal. De alta mortalidad. De alta mortalidad. ¿Por qué fallece un paciente de una leptospirosis? Antes de ahí, vámonos a los albergues. Parte importante del epidemiólogo que hace el levantamiento diario en los albergues es la investigación de la enfermedad diarreica, o sea, las hídricas, entre ellas fundamentalmente la leptospirosis, luego está el dengue, la malaria, el chikungunya, el zika virus. Exacto. La gente ha olvidado el zika virus, yo no, porque son enfermedades que ya son endémicas en el país. Y si tú tienes una enfermedad endémica, tú tienes que mantenerla vigente todo el tiempo, porque te pueden pasar casos y esos son los que van a la mortalidad. Endémica significa que vive aquí. Endémica significa que llegó y se quedó. O sea que el médico tiene siempre que tener pendiente esas enfermedades cuando recibe un paciente con características similares. Inmediatamente tiene que descartar el diagnóstico. Porque de 15 mortalidades por leptospirosis, si tú haces el análisis, el perfil epidemiológico, te dice al final de la investigación, de la auditoría médica, pero ese paciente llegó tarde. Sí. Uno, dos, ese paciente fue mal manejado, nunca pensaron en la patología y por eso que se mueren. Sí. Entonces, no es obligatorio, per se, que un paciente con una leptospirosis fallezca. No es obligatorio. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor, que deben llevar al paciente y al médico a sospechar inmediatamente de la leptospirosis? Que como usted nos dice, eso no da mucho tiempo, deteriora muy rápido. Sí, muchos pacientes comienzan a presentar cuadros de diarrea, dolor. Primero es fiebre, doctor. Sí, y fiebre. Y hay un problema fundamental,
que es la afectación a la parte del hígado. El paciente comienza a ponerse amarillo. La leptospirosis ataca todos los órganos blancos, entiéndase, hígado, riñón, vaso, cerebro, y así por el estilo. ¿En corto tiempo, doctor? En corto tiempo. ¿Cómo entra la bacteria al cuerpo de las personas? ¿Cómo? Eso es oral. Pero yo recuerdo cuando la epidemia, ¿verdad?, que mató a un montón de gente en el país, no recuerdo el año ahora, que la gente tenía contacto con el agua sucia, con el agua sucia. Si tú tienes una herida, tú tienes una vía abierta de entrada. Okay. Pero generalmente, ese tipo de presentaciones de esas enfermedades se producen por la ingesta de agua contaminada. Usted sabe, doctor, que aquí hay una costumbre que se usa mucho en la capital y en las grandes ciudades, que comienza la lluvia a caer y la gente sale a bañarse desde los caños, descalzo, en las calles de Santo Domingo. Sí, es una cultura pueblil, diría yo. Nosotros la trajimos eso. Y de los pueblos, de los sí, pueblos, es cierto. Sí. Que era una maravilla en el campo bañarse. Pero claro, uno vivía pidiéndole a Dios que mandara un aguacero para bañarse debajo del caño. Sí. Pero a nivel de la ciudad, no es una cultura tanto, sí, pero cuando llueve mucho, sí, la cultura del pueblo viene a la ciudad. Entonces, los niños que vienen de esos pueblos, que van al cinturón, fundamentalmente de la miseria, pobreza, sí, se meten en el agua y comienzan a jugar en el agua. Y todo el que se mete en el agua, de una u otra forma, le entra esa agua contaminada al cuerpo. Está en riesgo. Sea por la vía nasal o por la vía oral, o por una herida como vía abierta. Y diría yo, doctor, el riesgo también, sabemos muy bien de los problemas de alcantarillado que tenemos en nuestro país, en nuestras ciudades, que cuando llueve también se acumula agua, las personas andan a pie en la calle y muchas veces tienen que mojarse los pies obligatoriamente. Sí, pero es que hay una situación, yo te diría de carácter obligatorio, inmediatamente hay una inundación, resurgen los brotes de las aguas en la calle, sí, de la tubería. ¿Y por qué brotan? Normalmente porque están obstruidas por basura, plástico, botellas, cuantas cosas puedan aparecer. Sí, pero si llueve y el agua corre, tiene una corriente, no hay ningún problema, porque eso va a parar a un sitio. Y en ese lugar donde llega, que forman esos charcos, pues, tú ves los niños bañándose en los barrios. Yo vi ahora en la televisión una especie de piscina, pero una piscina amarilla de tanto lodo y sucio que tenía. Ahí estaban los niños bañándose, porque esa especie de piscina colectaba las aguas que venían de las calles. Entonces, doctor, la medida preventiva, en primer lugar, preventiva y de tratamiento contra la leptospirosis, primero. Sí, automáticamente se presentan esos eventos. El epidemiólogo, porque es responsable de todo. El epidemiólogo es el que orienta al clínico por dónde va el problema de la contaminación. Porque en su levantamiento detecta las informaciones. Se dan los consejos del lugar. Si hay sospecha de un brote, un caso que aparezca en el sector, hay que hacer una desinfección, porque todo el área se considera que tiene una afectación. Entonces hay que hacer una desinfección con un producto, un medicamento que nosotros denominamos la citromicina. Eso se hace profilático. 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 Hay otra cosa que se olvidaba también mencionar en los hacinamientos, que es el problema de la meningococcemia. Meningococcemia. En los hacinamientos, eso es terrible. Hasta gracias, Dori. Eso es terrible. Y esa es otra bacteria, doctor. Sí, correcto. La meningococcemia es una patología que tiene una mortalidad en horas. En horas. Entonces, volviendo a la leptospirosis, ya hecho el diagnóstico, el paciente es manejado por el departamento de gastroenterología de las instituciones. Si no se puede manejar a nivel local, que no creo que se pueda manejar muy bien, claro, los primeros auxilios, las primeras intervenciones se da en el albergue. Hay que trasladarlo a una institución de segundo nivel o de tercer nivel. ¿Pero qué es lo que hace que sea tan letal? Mire, a nosotras dos, por ejemplo, no sé, tenemos grabado en el cerebro las imágenes en el antiguo Hospital Morgan o Luis Eduardo Aybar, cuando aquella epidemia era ministro el doctor Bautista Rojas Gómez, que íbamos en la mañana y veíamos un paciente temblando y a las horas decían que había muerto. ¿Por qué es tan letal la leptospirosis, doctor? Sí, lo que pasa es que cuando el paciente llega, como te decía al principio, a los hospitales, ya llega en una fase instalada avanzada. La enfermedad ganó espacio, terreno. Ganó terreno, ganó tiempo. Okay. Entonces, las intervenciones con los medicamentos tienen ciertas limitaciones por la naturaleza de la agresión de la enfermedad, que es lo mismo con la meningococcemia. Si el paciente infectado sospechoso de una meningococcemia llega temprano a la institución,
no fallece. Si lo intervienen a tiempo. Sí, nosotros tenemos una experiencia preciosa en el Hospital de Los Minas con los bebés, fundamentalmente los niños por debajo de 10 años, con diagnóstico de meningococcemia, que no han fallecido, están en su casa. ¿Por qué? Porque se hizo una intervención temprana y adecuada. O sea que esa búsqueda activa, como ustedes le llaman los epidemiólogos, para ese tratamiento oportuno es fundamental en estos momentos, doctor. Fundamental, eso es vital. Por eso te decía que esos casos de leptospirosis que han fallecido son pacientes, vuelvo y te reitero, porque eso tiene mucha importancia, llegaron tarde, mal manejados y mal diagnóstico. Y saliendo, doctor, de la leptospirosis, nos vamos al dengue, que es otra de las amenazas en estos tiempos. ¿Cómo la gente previene? Ahora ya pasó la lluvia. ¿Qué se debe hacer en las comunidades ya en este momento? En las comunidades hay que hacer los levantamientos epidemiológicos para determinar los focos que haya en la misma, de la contaminación, la colección de agua. Pero te digo una cosa. Primero, el dengue es endémico, eso es de nosotros. Exacto. Segundo, ya son familiares de nosotros, los mosquitos. No, familiares casi. No son células, diría yo. Muy vinculadas a nosotros. Muy vinculadas. El dengue es muy fácil de detectar con los levantamientos. Entonces, por eso, en los albergues hay dos condiciones primarias, que son, hay que tener raticida y hay que tener pesticida para tú hacer las intervenciones, eliminando los vectores y eliminando los ratones, que el ratón te va a llevar a la leptospirosis y los vectores al dengue, al chikungunya y al zika virus. Perfecto. ¿Y la comunidad? ¿Cómo interviene? Sí, porque a uno le preocupa la comunidad, porque ya en los albergues ustedes tienen una vigilancia mucho más directa, pero ya cuando la gente regresa a sus casas, a las comunidades, es más difícil manejarlo. Cuando tú haces un diagnóstico de un brote, de un caso, de una comunidad, ¿qué hace el Departamento de Epidemiología? Hace una intervención con el epidemiólogo de campo, no el hospitalario. El epidemiólogo de campo hace el levantamiento, se detectan dónde vive el paciente, cuántas casas hay alrededor, cuántas personas viven alrededor, para hacer las intervenciones, las fumigaciones fundamentalmente. Doctor, el tema de la epidemiología, yo no sé si tenemos tiempo de tratarlo ahora o pasamos a Podemos. Doctor, el tema de la epidemiología en sí, en la República Dominicana, el epidemiólogo interviene en enfermedades, pero esta es una especialidad. ¿Nos puede hablar un poco de lo que es la especialidad de epidemiología? ¿Dónde se estudia? ¿Usted, por ejemplo, dónde estudió? Yo estudié en la Universidad Eugenio María de Hosto. Ahí fue que yo hice la okay. La ¿es una maestría que se una hace? Una maestría. ¿Y en qué se enfoca la epidemiología en sí, aunque su nombre parece de insinuarlo? Sí, porque el epidemiólogo es quien maneja todas las informaciones respecto a en cuanto a las enfermedades se refiere y a la prevención de la misma. Mira, con relación a tu pregunta, mira qué bueno. La epidemiología en República Dominicana ha tenido un gran auge. Los últimos 15 años, tal vez. Los últimos años ha tenido un gran auge. Y recuerdas que antes la gente iba a los hospitales donde el epidemiólogo tradicional le preguntaba, ¿dónde está el epidemiólogo? ¿A qué que está allí sentado poniendo escribiendo datos, para blenorragia, gonorrea, sífilis? Okay. Para esas enfermedades. Para esa época. El epidemiólogo de hoy en día ha tenido un buen auge, un crecimiento en cuanto a conocimiento, a cultura y manejo se refiere. Y es más, yo te digo a ti, el epidemiólogo hoy en día se adueña del espacio. Escenario. Porque a través del organigrama, el epidemiólogo es el asesor permanente del director del hospital. ¿Cada hospital debe tener un epidemiólogo, no, doctor? No, debe tener dos. O sea, debe tener servicio de epidemiología. Dependiendo de la capacidad resolutiva del hospital, el número de camas, debe tener uno, como mínimo, uno o dos epidemiólogos. Porque hay que hacer intervenciones diarias. El director del hospital tiene que tener diario el informe de la situación del hospital. ¿Qué le llega al epidemiólogo? ¿Los informes de emergencia o de ingreso? De todas las áreas. Todas las que áreas. Que prestan los servicios, de todas las áreas. ¿Ustedes hacen visita dentro del hospital o no? No, hay que hacer visita diaria. Diaria. Todos los días hay que hacer visita diaria. Además de que la interconsulta que hacen los médicos y los residentes médicos con el epidemiólogo, tú tienes que ir a los espacios. Aparte de eso, tú tienes que ir personal, haya o no haya una notificación. Por lo general, lo revisamos nosotros a veces que tenemos, vamos a decir, especialidad en el área.
algunos periodistas confunden la intervención del infectólogo y el epidemiólogo y le llaman epidemiólogo al infectólogo e infectólogo al epidemiólogo. ¿Hay una línea cercana o es sí. más amplio el campo de la epidemiología? Sí, porque generalmente como el epidemiólogo maneja todos los aspectos en cuanto a enfermedades se refiere, uh-huh. está muy, muy pegado, muy unido uh-huh. con el infectólogo. Porque todas las enfermedades epidemiológicas son de infecciosas. Hongo, o sea, enfermedades de notificación obligatoria uh-huh. y normalmente son infecciosas. Uh-huh. Normalmente son infecciosas. Uh-huh. Meningitis bacteriana, meningitis viral, dengue, malaria, chikungunya y así por el estilo. El epidemiólogo es una especie de sociólogo para la medicina, ¿no? Sí. Es como el sociólogo de la sí. medicina. Sí, la epidemiología es linda. ¿Y cuántos epidemiólogos tenemos aquí en el país? ¿Lo tienen ustedes? Ahora mismo no te podría decir porque la escuela estuvieron un poquito rezagada. Uh-huh. Sí, porque últimamente, en los últimos años, es que se le está dando más carácter al epidemiólogo. Esa importancia que tiene ese recurso. Es que el epidemiólogo es 1A en las instituciones de salud. Y todas las enfermedades tienen una epidemiología. Todas. No hay una sola enfermedad que no tenga una. De hecho, ya hoy día se habla de la epidemiología en la cardiología. O sea, y todo el clínico te refiere a la epidemiología de una enfermedad. Correcto. En esto ya yo estaba revisando la epidemiología de la economía. Coja usted por ahí. De la economía. De la economía, claro que sí. Bellísimo debe ser bellísimo, el tema. Bellísimo, bellísimo. O sea que ahí también entra el epidemiólogo en todo lo que tiene que ver con la vida humana. Y entonces el médico salubrista, Doris, ¿cuál es la relación entre...? Viene siendo la misma formación. Es lo mismo, salubrista, por ejemplo, he visto salubrista, epidemiólogo. Exactamente, viene siendo lo mismo. O sea que está bien vinculado. Sí, claro que sí. Y relacionado a las enfermedades, al levantamiento. Claro que sí, claro que sí. El objetivo es el mismo. Pero estamos enamoradas de este tema, doctor, sí. pero vamos a tener que irnos a una breve pausa comercial y regresamos con el último segmento de 2x3 en TV. Continuamos con el epidemiólogo José Schorer hablando sobre este tema tan apasionante que es de la vigilancia de la epidemiología. Doctor, en nuestro país es común que la gente escuche términos, por ejemplo, alerta epidemiológica, vigilancia epidemiológica, epidemias. Cuando hablamos de una alerta epidemiológica, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de una vigilancia, ¿qué es lo que se hace? Qué buena pregunta, Dori, sí. La verdad que sí. Sí. La alerta es cuando tú tienes sospecha. Por ejemplo, en los países de la región, cuando el Zika virus se presentó un caso en la región, llega la información a través de los organismos internacionales permanentes uh-huh. asesores, como son la OPS y la OMS. Y la OMS, y la sí. OMS. Entonces, llega la información. ¿Qué hace el ministerio con ese dato? Con ese dato, emite una alerta de observación. ¿Qué hacen las instituciones de salud del país? Implementar un sistema de vigilancia sobre la base de esa alerta. ¿Qué está pasando? Hay una alerta de que hay dengue. Entonces, la vigilancia tiene que ir al terreno. La alerta es como para que esa vigilancia se ponga activa y empiece claro, a buscar. Claro, alerta lo dice. Activémonos. Ponte claro. Exacto. Que viene algo o hay algo. Es un aviso. El cólera con Haití. Sí. Esa alerta fue terrible, fue a rojo vivo. ¿Qué pasó? La vigilancia se activó inmediatamente en la búsqueda activa y pasiva. Uh-huh. Y eso es lo que te lleva a ti a determinar cuál es el nivel real de la identificación de la enfermedad en la vigilancia. Tú tienes que ir a vigilar y ver y verificar las informaciones. Hay diferentes niveles de alerta, doctor, ¿verdad? Sí, porque depende todo de la patología. Por ejemplo, en la alerta, te voy a decir, de Zika virus. Uh-huh. Porque eso fue bonito, ese paso. Fue un proceso que lo recordamos. Primero fue la alerta de la OMS cuando aparecieron los primeros casos en África, ¿verdad? En esa zona. África, luego sí. cuando llegó al Caribe, recuerdo sí, yo. Llegó al Caribe. Yo le decía a los médicos allá en el hospital, señores, ojo y sol con el Zika virus. Ah, pero el doctor Chauve siempre iba inventando. Sí, porque estaba muy lejos, pensábamos. Y lo bueno del caso, que uno de esos médicos, muy amigo mío, que decía que uno siempre vive inventando, fue el primer médico en el hospital que detectó el primer caso de Zika virus. Ah, mira qué bien. Con un niño de 4 años de Santo Domingo,
norte, este, entiéndase Lomina, fue el primero que detectó el caso. Y en una asamblea del hospital me decía, tú tenías razón. Lo que pasa es que los epidemiólogos siempre son soñadores. Digo, bueno, si tú quieres decir que nosotros somos soñadores. Lo cual no está mal soñar. No está mal, no está mal. Lo que pasa es que nosotros soñamos, pero sobre la base de la realidad. La realidad. Exacto. Doctor, ¿qué es incidencia y qué es prevalencia? Eso es el número de casos que te aparece de una determinada enfermedad. Por ejemplo, la incidencia del SIDA. Te voy a ir más práctico. La incidencia de Zika virus en recién nacido de del hospital de Los Minas. ¿Cuántos niños de esos se detectaron? 5. Bueno, ¿cuántos nacieron? 10. Tú puedes imaginar que tuvo una incidencia de un 50%. ¿Y la prevalencia? Y la prevalencia es todo el tiempo prevalece en el momento. Cuando tú haces levantamiento. El número de casos acumulados en el tiempo. Exactamente. Tiene una prevalencia de tantos casos. Eso no baja de ahí. Después de subir, pero no bajar. ¿Qué es brote y qué epidemia? Perdón. El brote es cuando tú aparece un caso. La epidemia es cuando ya tiene una comunidad tomada. Como su nombre lo dice, hay una epidemia. El brote tiene unos o dos casos normalmente. Doctor, ¿por qué hay tanto miedo a veces entre las autoridades reconocer cuando hay una epidemia en un país? No le gusta o cuando hay un brote. O sea, generalmente uno ve que le da mucho trabajo decir sí, es una epidemia. Yo creo que nosotros hemos ido superando eso como país. Se ha ido superando. Sí, se ha ido superando porque eso era un secreto guardado. Era un secreto guardado. Sí, claro, eso, claro. Sí, eso era un secreto guardado. Ustedes los periodistas eran los que le sacaban debajo de las uñas a los secretarios de entonces, hoy ministro, las informaciones. Sí, pero que los organismos internacionales dicen es, no, que eso fue una alerta que mandaron. Doctor, y cuando se emite una epidemia, se emite, ¿verdad? Ya se dice es una epidemia. ¿Cuál es el papel de ustedes como epidemiólogos en ese momento? ¿Qué trabajar deben hacer? Directamente en los espacios. Inmediatamente hay que trabajar directamente en los espacios. Okay, hacer los levantamientos y presentar los informes. El epidemiólogo es un médico del sistema, doctor. Exactamente. Es claro un médico del sistema. Claro, no se puede ser muy revolucionario ahí porque usted es sistémico. No, claro que sí. Sí. Eso es el sistema. ¿Los centros privados deben tener su epidemiólogo, doctor? Algunos centros tienen. ¿Algunos tienen? Algunos tienen. ¿Y ese papel de ese médico ahí en ese centro el mismo, de salud? El papel del epidemiólogo aquí en Pekín, como decimos normalmente, es el mismo. Pero objetivos, los propósitos son lo mismo. Pero aquí hubo una época, doctor, tal vez, yo espero que corresponda al pasado, en que había graves problemas para que se notificaran las enfermedades, de valga la redundancia, de notificación obligatoria. Es decir, el Estado es el que dirige todo. ¿Y el sector privado? El sector privado. Sí. El sector privado se rehúsa. Eso es un secreto guardado también. Ajá. La identificación de las enfermedades de notificación obligatoria, o sea, la ENO, en las instituciones privadas. Hoy en día eso se ha ido recuperando. Hemos avanzado bastante. Es tan así, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo Este, los epidemiólogos del área 2 de salud y de la regional asisten con frecuencia a las clínicas porque tienen epidemiólogos. La clínica tiene que hacer un informe semanal del EPI 1, de todas las enfermedades detectadas en la institución. Hemos avanzado mucho en ese sentido. Se ha avanzado. Antes, Salud Pública iba a una institución privada. Eso era imposible tratar, ni siquiera. No lo dejaban ni entrar no, siquiera, claro, ¿verdad? No, claro que no. Bueno. Desde que le decían al director de la clínica, ahí está el epidemiólogo, ¿y qué es lo que ese hombre quiere? Ya había problemas. Había problemas. Doctor, la verdad que la participación suya en 2x3, que además es un habitual televidente programa, nos sigue lo mucho. Cual agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Ha sido, la verdad, una riqueza enorme porque hemos aprendido mucho de epidemiología, de un área que se menciona a diario en los medios de comunicación, pero de la cual no hay mucho conocimiento, más que los que escribimos los periodistas. De manera que muchísimas gracias por este programa tan enriquecedor para nuestros amigos televidentes. Muchas gracias, doctor, y nos vemos la próxima semana.